la jornada de la gestión de la provincia que plantea la entrega de insumos en relación a otras opciones para la gestión menstrual. Y además lo hacemos en el marco de una articulación municipio, provincia, bueno, nos están acompañando también las compañeras de la Nación que hacen parte de estos debates, y lo hacemos con actoras sociales de la localidad también. Es todos los días construir qué modelo de democracia es el que queremos. Y la democracia con justicia social, para nosotras y para este gobierno además, es también con feminismo. Por eso esta es una agenda que toma cada vez más fuerza, más densidad política. Porque además cuando pensamos, la parte de la invisibilidad, esta idea de que se nos piensa, de que las mujeres hemos sido tan históricamente invisibilizadas, ha habido otros temas que eran hasta de vergüenza. Menstruar era de vergüenza, hoy lo recordábamos. Para las que somos más grandes, había que esconder la toallita que compraba, lo que era parte de lo no dicho, de lo no hablado. Y yo sé, y lo quiero decir, que han ridiculizado en las redes. Hay sectores, hay un activismo en contra de nuestros derechos, un activismo propatriarcal que ha ridiculizado el debate. Ha dicho, mirá de lo que se dedica, la gestión menstrual. Sí, con enorme orgullo decimos que nos ocupamos, porque nos ocupamos de todas y cada una de las cuestiones que son necesidades de nuestro pueblo, de la población, y especialmente de la población más vulnerable.